Qué gran serenidad, ¿verdad? Este es uno de los pocos momentos tranquilos de nuestra fábrica. Por eso, a veces, antes de irme a casa, me gusta dar un paseo echando un vistazo a las unidades recién terminadas. Porque esto que están viendo es la producción de hoy. El fruto de un día más de trabajo. No está mal, ¿eh? Pues muy pronto lo superaremos. Bueno, ustedes se preguntarán que quién soy yo. Pues uno más de los que trabajamos aquí. Pero, eso sí, uno que ha seguido muy de cerca el desarrollo de lo que pudiéramos llamar la gran hazaña Barreiros. Y no exagero nada. Ya se irán dando cuenta. Ahora, la fábrica, igual que sus hombres, descansa. Pero esta engañosa quietud dura tan solo unas horas. Hasta que mañana el sol, asomándose sobre los tejados madrileños, salga como de costumbre de cara al emblema de nuestra empresa. Y a mí me parece que esto de mirar siempre al amanecer es bonito. Así comienza la tarea nuestra de cada día. Es el momento en que las manos atentas de los operarios ordenan a sus obedientes máquinas: ¡en marcha! Las naves se llenan de mil estridencias sonoras, formando una armónica sinfonía de trabajo. Es un impresionante espectáculo, ¿verdad? Sobre todo si se considera como el brillante resultado de una historia increíble de sacrificio y de esfuerzo, que empezó hace muy pocos años. Toda esa actividad expresada en cifras nos vendrá a decir, no sé, unos datos que asombran y de los que entiendo muy poco. Naturalmente. Como que eso es función específica de nuestro departamento, el cual constituye el centro neurálgico de la organización productiva. Aquí se recopilan, archivan y controlan los índices de funcionamiento de nuestro sistema industrial. Se lo mostraré. La ordenación de los datos referentes a los factores de producción nos permite conocer mediante el cálculo electrónico de ecuaciones lineales de programación la situación real del sistema productivo en relación a las soluciones previstas. Ahora bien, es preciso buscar antes un módulo comparativo que nos sirva para precisar mejor lo que llamaríamos márgenes de tolerancia. Esto es consecuencia de lo que... Eficiente. Pero cuando coge el tema de la estadística, lo mejor es desaparecer. Y es una lástima. Bueno, quizás a ustedes les hubiera gustado... No creo. Porque me parece que todavía es pronto para hablar de datos que siempre resultan fríos si no se penetra antes en su verdadero significado. Por eso, vayamos primero al alma de las cosas. Antes les mencioné una historia de trabajo que empezó por el año 1947 en Orense, una ciudad del noroeste de España. Su tranquila belleza se acuna en el suave regazo de un valle al que la plata viva del río Miño recorta mansamente.
y sobre el cauce, un puente. Siete arcos de romana fábrica, en los que cabalga sin temor el tiempo. Más arcos en la plaza, pulida por los mil dedos suaves del orvallo, que patina el encanto de las calles antiguas, cuyas severas fachadas pregonan con heraldos de granito su nobleza. La catedral se esconde íntima en callada custodia de una fe de siglos, cuyo fervor sin pausa gira en torno al Santo Cristo de Nicodemo. Y al límite mismo de la ciudad, en un claro rincón donde el olor del maíz se mezclaba con el de la gasolina quemada, hubo una vez un pequeño taller mecánico. ¿Lo dejo a 70 milímetros, Eduardo? Sí, así está bien. Aquí, en el taller chiquito, más lleno de afán que de utillaje, exactamente así empezó todo. Esas manos que comenzaron transformando esos motores, en menos de 15 años, lograron crear esto. Pero antes de pasar al interior de las naves, volvamos atrás en el tiempo, asomándonos al mar. En el borde valiente de la costa gallega, un hombre joven se preguntaba por qué siglo tras siglo las gentes de su tierra volcaban su laboriosa inquietud hacia el plus ultra sin oír la llamada de su propia patria. Los celtas de las Galicias aman la tierra generosa de América. Por ello este pensó, iré a ella cuando tenga algo que ofrecer, no para pedir. Y su ruta ilusionada fue inversa a la tradicional. En el corazón de España clavó el primer jalón de su camino. Lo llamó Galicia Industrial. Sé que no ha olvidado el entusiasmo de aquel primer grupo de hombres que siguieron fielmente sus directrices. Ahí están. Bernardo Soro. Muy cerca el propio iniciador. Siempre enfrascado en el montaje de un nuevo diésel. Ayudándole Antonio Rama. Al fondo se ve a Julián Moreno. Este es Manuel Olmos acercándose a Joaquín Martín, que no apagaba el pitillo ni dormido. El aprendiz, Basilio Santamaría, hoy jefe de sección. Y aquí estoy yo, con el pelo bastante más oscuro que ahora, ¿verdad? Siete hombres y un muchachillo componíamos la primera plantilla de Barreiros en Madrid. Hoy somos más de 25.000. Exactamente 25.538. ¿Qué precisión? Clasificados de acuerdo con la reglamentación de nuestra industria en obreros, subalternos, administrativos, técnicos, ingenieros, licenciados... Perdone, señorita, pero nos está esperando el señor Ortiz para iniciar la visita. ¿Está bien? Buenos días. Menos mal. Pero, ¿a dónde les ha llevado usted? Estamos buscándoles por toda la factoría. Pues, hemos andado por ahí. Seguro que les ha estado hablando de Orense y de los primeros motores transformados. ¿A que sí? Algo hay de eso. Bueno, pero ya es momento de que efectúen el recorrido por fábrica. Desde luego. Les dejo en buenas manos. ¿Es que no va a acompañarnos usted? Eso mismo estaba yo pensando. Pues entonces, adelante. Como nuestro ciclo de fabricación es completo, comenzaremos por fundición, donde la arena ayuda al metal a cobrar forma. Flamean alegremente los moldes en medio del constante ir y venir de las cadenas transportadoras. Colando en continuo, los cubilotes descargan sobre anticrisoles de inducción. De estos, el chorro ardiente va llenando las cucharas, las cuales transportarán el metal en fusión hacia la zona de colada. Esa lengua abrasadora que cae sobre el carrusel de los moldes tiene una temperatura controlada de 1400 grados centígrados, factor muy importante para la calidad de las piezas. Fíjense en las llamitas que asoman. Las llaman albricias,
recordando el grito con que las recibían los antiguos fundidores, ya que indican que se llenó el molde. ¿Está usted muy enterado? Hombre, uno mira y pregunta. ¿A qué eso es el desmoldeo? Justo. Ahora ya frío el metal, se destapan los moldes y las piezas son conducidas al desarenado. Todavía las unidades buscan el chorro de granalla para su total limpieza. Luego se controlan y pasan a las líneas de mecanización que vamos a visitar seguidamente. Pero seguiremos la visita en coche porque esto es muy grande. Y tanto. Actualmente la fábrica cubre una extensión de... 2 millones de metros cuadrados. Este dato sí que me lo sé. Ya han oído ustedes. En 2 millones de metros cuadrados de superficie se ha convertido aquella modesta empresa que en 1951 se levantara en las afueras madrileñas. Buen salto, ¿verdad? Hoy, el complejo industrial de Barreiros en Villaverde lo constituyen 13 factorías o divisiones, 8 dedicadas a fabricación y 5 a montaje, además de las direcciones generales técnicas, administrativas y comerciales. Los airosos perfiles de cada factoría se suceden en continuo e inacabable despliegue que anuncia su dinámica actividad. Esta nave alberga la división de engranajes, donde se mecanizan y montan todas las piezas de cajas de cambio, reductoras y grupos diferenciales de nuestros vehículos. Vaya, hemos llegado muy a tiempo. Miren aquellas carcasas de caja de cambio. Están recién saliditas de la fundición que vimos antes. Van a entrar en mecanizado por las líneas de fresadoras automáticas que realizarán el proceso ordenado en los cuadros electrónicos. El ciclo productivo de esta división, trabajando a 2 turnos, ocupa a más de 1000 operarios, servidos por el más perfecto complejo de automatismo que se conoce en Europa. El rigor que exigimos en la medición de perfiles se garantiza mediante este proyector, capaz de ampliar hasta 50 aumentos. Si le parece, podemos pasar ya por la división de tratamientos térmicos. Esta es. En sus hornos horizontales son tratadas las piezas que han de estar sometidas a tracción, torsión o fuertes cargas. Desde la complejidad de esa mesa de control electrónico, se dirige y ordena cada fase del delicado proceso. Con tanto automatismo, bien puede decirse que las unidades entran en el horno de normalizado, servidas en bandeja. Sí, pero no de plata, precisamente. No resistirían los 950 grados centígrados de ahí dentro. Ya asoman. Gracias al caluroso tratamiento, van consiguiendo una mejor estructura molecular y mayor homogeneidad. Eso. Y ahora, al baño de aceite, donde adquieren un perfecto temple. De esta forma, después de pasar por las diferentes fases de normalizado, recocido isotérmico, temple y revenido, las unidades lograron las características exigidas para soportar las funciones a que son destinadas. Luego cruzaron por las cámaras de enfriamiento y limpieza. Esta limpiadora, cuyas puertas se abren con cierto aire misterioso, nos muestran en alegre tío vivo una piña de árboles de levas, bruñidos, brillantes, relimpios como los chorros del agua clara. Entre nave y nave, alterando la geométrica formalidad de calles y patios, pequeños y graciosos jardines ponen su nota de verde alegría. ¿Sabe que además de buen mecánico, es usted un romántico? ¿Es que cree que entre las máquinas no cabe la poesía? Mire, todo esto lo ha creado un mecánico, pero echándole al trabajo, además de conocimiento, corazón y fantasía. ¿Se acuerdan del primitivo taller de Galicia Industrial? Se ha convertido en esta división que conserva el nombre como un homenaje. Y si en la originaria Galicia Industrial se hacía de todo,
Hoy, esta división se dedica exclusivamente a la producción de ejes, direcciones, transmisiones y embragues. Esta es la línea de puentes para los diversos tipos de nuestros camiones. Paralela está la línea de manguetas, destinada a los mismos vehículos. Y al lado de la cadena de montaje de piñones, entre un rumor mecánico que parece acompasar la tarea, los ejes de tracción de camiones, en un desplante de solidez, pasan su primera prueba sobre bancada. También las líneas de mecanizado de piezas para turismos están dotadas con la más moderna maquinaria. Vean cómo una talladora por laminación estría el palier del Simca. Tiene un rendimiento de más de 1000 piezas por hora, consiguiendo por su novísimo sistema la más absoluta precisión de las estrías. Una actividad sabiamente coordinada se aprecia en la sección de conjuntos mecánicos del Doge y del Simca. Estos son diferenciales para el Doge Dart. Aquí se montan los puentes del Simca. Y ya que hemos visto los conjuntos de transmisión, lo oportuno es conocer ahora una de nuestras más importantes divisiones. ¿Sabe a cuál me refiero, no? ¿Eh? Pues... no le he oído, la verdad. Les estaba diciendo que íbamos a mostrarles cómo se crea el punto vital que anima nuestros vehículos. El corazón de nuestros coches. Hombre, ahora es usted el romántico. Es que hay que serlo. Al menos un poco. Cuando se menciona el motor Barreiros. Amplia, llena de luz que resbala por los metálicos contornos del utillaje. Estamos en la división de motores. En la sección de mecanizado, la exacta sincronización de cada máquina solo requiere en su tarea la atenta vigilancia del operario. Las taladradoras, fresadoras y mandrinadoras de las líneas de bloques trabajan con tan concienzuda precisión que sorprenden. Yo diría que hasta tienen amor propio, porque antes de cometer un error, se detienen. El acero pulido de los cigüeñales compone un atractivo cuadro de geométrica belleza. Las rectificadoras con sus giros de equilibrado vaivén parecen adiestrar a la pieza para su función definitiva. Bajo la misma tónica, todos los elementos que integran el motor Barreiros son mecanizados y verificados conforme la más avanzada técnica industrial. Esta mandrinadora vertical de bloques, igual que muchas de las máquinas que dotan las divisiones, ha sido proyectada y construida en nuestra factoría, como lo pregona la rúbrica de su marca. El cometido de la división de utillaje y maquinaria es la creación de equipos especiales adaptados a las necesidades de nuestra fabricación. Proyectos y más proyectos se estudian y perfilan sin pausa, bajo la supervisión de técnicos responsabilizados en mantener la calidad Barreiros a la vanguardia de toda innovación. Desde prensas hidráulicas de 1500 toneladas, hasta taladros múltiples de delicada precisión, la más extensa gama de maquinaria ha ido saliendo de esta nave para formar en las líneas de producción de nuestras divisiones. Realizar máquinas que a su vez realizarán máquinas. Crear para seguir creando. Es hermoso. Destaquemos la sala isotérmica, donde la precisión se cuida hasta el extremo de controlar la temperatura ambiente. Con tan exigentes condiciones trabaja esta mandrinadora electrónica. Otra de sus secciones es metrología, un servicio constante de revisión micrométrica del utillaje, herramienta y calibres empleados en todas las factorías. Hay equipos que controlan hasta la millonésima de milímetro. Pero volvamos a la división de motores.
Mientras visitábamos utillaje, hemos dado tiempo a que las piezas mecanizadas pasaran a montaje. En esta cadena están ajustando los D-135 que equipan los camiones de tonelaje medio. Este ya está a punto. En cambio aquí, partimos del comienzo de la cadena del motor Dohedar. Cada puesto un hombre. Y cada hombre consciente de la responsabilidad que supone el estar dando forma al motor de un coche de gran categoría. Montados, ajustados y pintados incluso. En correcta formación aguardan el examen final del banco de pruebas. ¿Sí? Aquí realizamos el rodaje y puesta a punto de los motores. Vamos a echar un vistazo. Así se darán cuenta de... ¡Eh! ¡Cuidado! Estas carretillas están en todas partes y se meten por los lugares más inverosímiles. Efectivamente, su facilidad de maniobra es increíble. Con gran seguridad hacen de todo. A este alarde de equilibrio podríamos llamarle trabajar a pulso. Pero olvidó decirles que también están diseñadas y fabricadas en su totalidad por la firma Barreiros. Eso se les nota enseguida, hombre. Les estaba hablando de los bancos de pruebas. Su sonoro cometido tiene dos fases. Un rodaje suave para observar posibles pérdidas en los circuitos y otro más a fondo para controlar la potencia y el consumo. Los cilindros del Doge vibran como teclas interpretando una armónica sinfonía. Vean algunos de nuestros motores. Los fabricamos en cuatro series básicas diésel y dos de gasolina con potencias de 25 a 540 caballos. Estos marinos hacen batir sus hélices en los más variados tipos de embarcaciones. Y a veces, como ahora, deslizan sobre un azul tranquilo, entre la blanca huella de la espuma, a la más feliz y simpática de las tripulaciones. Y vaya tripulación. Hola. Tómen algo. Muchas gracias, encantado. Señor Ortiz, que nos esperan en la división de prensas. Ah, sí. Claro, las prensas. Con golpes secos, medidos y precisos, los gigantescos batanes de acero macizo moldean las planchas metálicas bajo la formidable presión de miles de toneladas. Siete líneas con diferentes tipos de prensas componen esta división, donde además de fabricar totalmente los bastidores de nuestros camiones, se construyen todas las piezas de chapa para el Simca 1000 y el Doge Dart. En matricería destacan las gigantescas máquinas copiadoras, cuyos lectores electrónicos reproducen el modelo con esmero de artífices. Este chasis fabricado en prensas entra volando en la división de camiones. Avanza seguro porque se siente ligero, fuerte, recio. La breve singladura termina en la cadena de montaje que armará sobre él un perfecto vehículo. Cuando el motor se identifica con el resto de la estructura, ya puede decirse que ha nacido un camión más. El primer vehículo que rodó con la marca Barreiros fue un camión. Por eso sentimos hacia esta factoría un algo entrañable. Y sentimentalismos aparte, aquí se realizan 34 tipos de camiones, además de los modelos especiales y vehículos militares. En acción simultánea al montaje del chasis, las diversas partes que componen la inconfundible cabina de nuestras unidades de transporte se van ensamblando en la sección de chapistería.
Entre la rígida uniformidad de las cabinas monocasco, escapan de la soldadura luminarias que centellean contra los espejos opacos de la chapa. Tras minuciosos repasos de pulido, las cabinas marcan un rítmico desfile hacia el túnel de pintura. Hay mucho de femenino en la dócil manera con que la cabina se deja pintar, laquear y retocar. En la cadena de guarnecido terminarán de embellecerla al tiempo que la dotan de lunas, instalación eléctrica y esos 100 detalles que la hacen confortable, segura y práctica. Las líneas de los diferentes tipos van acogiendo el logrado maridaje de cabinas y autobastidores, formándose ese todo perfecto que es un camión Barreiros. En la línea de los Gran Ruta y Centauros, tras esos toques sabios de la puesta a punto, las unidades inician su seguro rodar hacia el parque de camiones. Breve será la espera, hasta que la dirección comercial señale su distribución en los mercados interiores o internacionales. De estas series de vehículos pesados, son dignos de especial atención nuestros todoterreno, camiones de doble o triple tracción, capaces de deslizarse o trepar por los más pronunciados desniveles. Además de este Panther 2 de 125 caballos, fabricamos el Panther 3, el Centauro y sus adaptaciones militares. Este es el Saeta 55, cuyos 90 caballos son aprovechados al límite en su facilidad increíble de escalada. Es tan segura la potente marcha de estas series que en fábrica, ante la certeza de lo imposible, solemos decir: eso es más difícil que ver atascado a un todoterreno. Ahora vamos al otro extremo de la factoría, donde queremos que vean algo que va a interesarles. Me temo que no veremos nada, porque ahí están los de Becosa transformando esa nave, o ampliándola, o cualquiera sabe qué. Voy a ver qué hacen. Becosa es la entidad constructora de nuestra empresa y tiene fama de ser la más rápida de España levantando naves industriales. ¿Qué hay? Oye, Luis, ¿qué estáis armando aquí? La nueva planta de modelos, cafetería y comedores. Hace 3 semanas estaba aquí todavía el almacén de tractores. Buena marcha lleváis. ¿Qué remedio? Tenemos que terminar en 15 días. No es presunción. La terminan en ese tiempo. ¿Y qué otras obras estáis haciendo? Aquí, en fábrica, tenemos, además de las ampliaciones habituales, como obras de nueva planta, otro edificio de almacenes. Será una instalación muy completa, con oficinas y muelles de embarque. Los turnos de cuadrillas trabajan sin pausa, como siempre, ganándole tiempo al tiempo. A la vez, tendemos la línea férrea que ha de unir la nave con el ferrocarril. El anexo de la división de fundición está ya casi terminado. Y los equipos de traillas y bulldozer no cesan en sus trabajos de explanación. Estos preparan lo que será la zona deportiva para el personal de las factorías. Pero Becosa no solo trabaja para Barreiros, es una empresa autónoma cuyos potentes equipos de nueva maquinaria amplían y levantan plantas industriales por toda España. Bien, les dejo. Me están esperando en la cementación del muelle de almacenes. Y nosotros vamos a aprovechar el paso de esos tractores recién terminados para conocer la división donde los crean.
La fabricación masiva de este avanzado tipo de tractor, seguro, resistente y de gran rendimiento, nos preocupa tanto que toda esta cadena será trasladada a la nueva fábrica de Zaragoza. Una gran factoría, cuya producción para 1970 será de 24.000 tractores anuales, además de 2.000 carretillas elevadoras y 1.000 transportadoras. Los tipos que venimos realizando son la transportadora que carga 3.000 kilos y las elevadoras de 2.500 y 3.500 kilos. Ya las vieron trabajar antes. De las series de tractores sobresalen el R500 de 58 caballos, el R545 de 80 caballos y el novísimo R5500 de 70 caballos a 2.200 revoluciones por minuto. Nos encontramos ante la división autobuses, funcionalmente concebida en dos líneas paralelas de montaje, divididas en 5 módulos. Su activo quehacer llena la nave de 1.000 resonancias que van surgiendo entre el fantástico entramado de las estructuras. Aquí realizamos autobuses interurbanos y urbanos de todos los tipos, con capacidades de 24 hasta 120 plazas y potencias desde 90 a 270 caballos. Fuera de serie fabricamos también unidades especiales y de gran lujo, con aire acondicionado, hasta 350 caballos. Esta división produce asimismo furgonetas en varias versiones de carga cubierta, combinado y microbús. Especializados en estos vehículos y en los autobuses, la calidad de las unidades, el volumen de la producción y los precios competitivos en el plano internacional sitúan a esta factoría entre las primeras de Europa. Amplitud, claridad, comodidad y confort con la garantía de clase de nuestro emblema. El 8 Barreiros es divisa y heraldo sobre gigantes corceles mecánicos a la conquista de horizontes. Esta gran nave es de construcción muy reciente. En su interior alberga una de las series que con más ilusión hemos lanzado al mercado. Y tanto como que ahí fabricamos el Simca 1000. Una gran factoría de 100.000 metros cuadrados donde trabajan más de 2.000 personas perfectamente coordinadas en un plan de estudiada racionalización. El proceso de montaje se inicia en chapistería, entre los secos choques de la herramienta contra las corazas, cuyo bien logrado ensamble va formando la estructura resistente del coche. En cuestión de pocos minutos, de la atenta habilidad de estos hombres, surge airosa y bien delineada la bella armadura de la carrocería. Cuidadosamente suspendidas en la regulada marcha del convoy aéreo, en correcta fila, igual que obedientes y uniformados robots, las carrocerías, tras una primera imprimación, van al baño. Bueno, esta es una fase de pintura total por inmersión contra el óxido. Ya secas, reciben dos capas más de imprimación. Y un minucioso lijado para pulir la superficie. Siempre con su rítmica pomposidad, muy formalitas, entran en la cadena del laqueado final. ¿A qué vale la pena tanto pintado y repintado? Ahora, después de más operaciones de control, pasan a las líneas del montaje definitivo. A la vez, en cadena independiente, van realizando el montaje del grupo propulsor. En este momento están ajustando el alternador. Por cierto, vamos a hacer una breve escapada a la división que se ocupa de suministrar todos los equipos eléctricos de nuestros vehículos. Realiza motores de arranque,
distribuidores, bobinas de encendido, reguladores y alternadores, elemento este que hemos incorporado de los primeros a toda nuestra gama de vehículos. Así se verifica un alternador. El operario maneja con práctica agilidad los hilos de cobre, tendidos como amplias cabelleras. Observen el esmerado y rápido trabajo de la embobinadora automática creada por nuestros técnicos de utillaje. Igualmente hacemos toda clase de realizaciones eléctricas que requieran garantía de precisión y rendimiento. Así, fabricamos diversos tipos de grupos electrógenos y de soldadura como este. Aquellos, de diversas potencias, son para variados usos industriales. Aquí vemos uno continuo, sobre bancada. Esta serie móvil es parte de un encargo del ejército español. El montaje de reguladores corre a cargo de la aguda responsabilidad femenina. La delicada percepción de estas empleadas también asegura en los bancos de reglaje la exactitud que tales tareas requieren. ¿Saben que esta sección tiene fama de ser una de las que reúne más bonitas operarias de la plantilla Barreiros? Oiga, piropos aparte, aunque sean merecidos. ¿Qué tal si volvemos al Sinca? ¿Que nos hemos dejado colgadas a las carrocerías, hombre? Efectivamente, así están. Suspendidas en la cadena de carrozado por la que marchan en convoy aéreo hacia su punto de conjunción con la línea del grupo motor terminado que, puntual, acude a la cita. El momento del encuentro entre las dos partes fundamentales del vehículo está perfectamente coordinado. El motor recibe complacido a la carrocería que le cae del cielo. Añadido al coche el tren delantero y la dirección, se efectúa el transfer a las cadenas de carrozado y guarnecido, donde en diferentes fases y con precisa habilidad se va completando la dotación del vehículo hasta su definitivo acabado. La transparente curva de la luna trasera, en un alarde de destreza, es encajada a presión y los operarios se ayudan con unas palmaditas amigables de cariño. Bueno, el remate no resulta muy cariñoso, pero comprueba la resistencia del cristal. Con diferentes procedimientos, pero con igual exigencia de calidad, se van añadiendo al conjunto los detalles que hacen del Sinca 1000 el coche más completo de su tipo. Una adición de gasolina y el motor, vibrando de contento, se pone en marcha haciendo rodar al coche terminado hasta el tobogán, donde es comprobado el funcionamiento de los circuitos eléctricos y de mando, así como la marcha correcta en sus diferentes velocidades. Aunque el vehículo ya está listo, todavía ha de pasar por los retoques de la cadena final, donde con esmero verdaderamente femenino se le deja irreprochable para su venta. Mírenlo. Presumiendo de su acabado perfecto. No me nieguen que es bonito. Hombre. ¿Recuerdan ustedes a aquel muchacho de Orense que vieron al principio, obsesionado por lograr un motor español? Ahí lo tienen. Con el paso del tiempo, su afán creador es todavía mayor que entonces. Todos los días, procura encontrar un rato para dedicárselo a los talleres y líneas de fabricación. Yo creo que no puede pasarse sin oír el ruido de las máquinas. Don Eduardo, estos señores son los visitantes que usted quería saludar. Sí,
y deseo agradecerles el que hayan venido. Confío en que estarán complacidos por lo que han visto. Supongo que sí. Bueno, los que están tan identificados con nuestra empresa como él, a veces sin darse cuenta se dejan llevar por su apasionamiento. La verdad es que en Europa hay fábricas tan capaces y hermosas como la nuestra. Sin embargo, lo que no debe ser muy corriente es la fe y el entusiasmo con que aquí hacemos las cosas. Y todos, desde el primero al último. Esto es importante, lo sabemos. Y esa certeza de nuestra responsabilidad nos obliga a continuar emprendiendo realizaciones más amplias y trascendentales, máxime cuando contamos con la confianza de quienes, como ustedes, nos animan con la ayuda de su atención y su interés. Por ello, les doy las gracias en nombre propio y en el de todos los que colaboramos unidos en esta misión de trabajo. ¿A dónde van ahora? A la División Doge. Magnífico. A la entrada, fíjense en el lema que preside la planta. Primero, calidad. Realmente es esta la divisa de todas nuestras factorías. Una obsesión dominante en las líneas de fabricación Barreiros. Que en las distintas secciones que integran la creación del Doge Dart alcanza su grado de mayor jerarquía. En el orden espacioso de la sección de pintura, entre el ir y venir por sus distintas fases, las carrocerías son cuidadas con un auténtico trato de guante blanco que mima los detalles de su elegante perfil de navío. En la cadena de guarnecido, la escrupulosa labor de los equipos especializados va asegurando cada detalle en la suntuosa presentación de la carrocería, logrando ese especial confort que la hace destacar en los mercados. Para conseguir mejor la severa distinción de los embellecedores, es primordial complemento de nuestras fábricas la división de tratamientos galvánicos, cuyas instalaciones reúnen las técnicas más modernas de toda Europa. En la sección de pulido, asombra el gran rendimiento de las máquinas con programadores electrónicos. El utillaje presenta contornos inéditos, audaces en la concepción y en la tarea. Solo la mesa circular para tapacubos consigue un índice de 3.000 unidades por jornada. La cadena transportadora conduce su brillante comitiva a la sección de baños galvánicos. La peligrosidad de los trabajos tóxicos está aquí totalmente eliminada por un circuito continuo de depuración de aire y por la total automación de las fases. Bien sujetas por los seguros bastidores, llevadas en brazos gigantes de acompasada acción, las unidades son izadas, transportadas, sumergidas en las reacciones catalíticas de los distintos baños de cromoduro, fosfatado, emplomado, niquelado, cromado, cadmiado y zincado, que al mismo tiempo que protegen las piezas contra la corrosión, las fijan el más decorativo aspecto. Entre un leve tintineo que presta gracia al llamativo desfile, las unidades ultimadas recuerdan los alegres adornos de un árbol navideño. La rutilante teoría de cromados añade un toque de alto estilo al señorial empaque de la carrocería. La acción de unirla al conjunto motopropulsor que ya les es conocida adquiere ahora un peculiar atractivo debido a la nobleza del modelo tratado. Por ello, cuando alguien nos concede el favor de su presencia, es aquí donde fija su mayor atención. Ahí tienen una simpática visita. Posiblemente serán estudiantes de alguna escuela técnica, empapándose en la viva lección de cómo se hacen bien las cosas. ¿No saben ustedes cómo nos anima el interés de la juventud que empuja aprendido en nuestro trabajo? ¿Qué tarea llama tanto la curiosidad de este muchacho? Vaya con el chaval. Me alegra encontrarles otra vez. ¿Hola? No tema, no voy a citarles ningún dato estadístico. ¿Por qué no va a hacerlo? Pero si nos encanta la estadística. Mentiroso. ¿A qué les ha dicho que tengo la manía de los números? ¿Yo? En absoluto. Pues es cierto. Me gustan porque confirman la animosa marcha ascendente de nuestra labor. Bueno, no quiero interrumpir su visita. Vuelvan otra vez. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Le ganó por la mano, amigo. Guapa. Muchacho. Diga. ¿Tus compañeros van por ahí? Sí, señor, sí. ¿En qué piensas especializarte tú, hijo? En mecánica de motores. Ah, pues a ti lo que te va es el diseño de carrocerías. ¿Usted cree? Sí, sí, sí. Y ya que se mencionan las carrocerías, fíjense en aquella. Ahora sirviendo de protección y enseña a todo un señor coche que se lanza decidido a que terminen de guarnecerlo. Una corte de hábiles modistas dispone los atractivos detalles de su rica tapicería. Luego, con el máximo rigor, se irán controlando uno a uno, desde los más simples hasta los más fundamentales mecanismos. Sale de la cadena para sufrir la húmeda prueba de estanqueidad a cargo de una ducha múltiple. Puede que íntimamente su espíritu mecánico proteste un poco por tanta exigencia, pero al final de los severos reglajes, ya con el visto bueno del total acabado, exhibirá orgulloso la digna garantía de una marca joven y animosa que le permite ser un coche Barreiros. El circuito oval de la pista de pruebas, a lo largo de sus 3 kilómetros, tiene una estudiada sucesión de ondulaciones y accidentes normales que permiten comprobar a todas las velocidades el comportamiento de cada vehículo antes de que salga de fábrica. A veces, los grandes autobastidores son duramente experimentados sin el ventajoso contrapeso de su revestido. Y en el incansable recorrido se doma aún más la dócil respuesta de los motores, comprobando kilómetro tras kilómetro ese factor vital de cada elemento móvil, la seguridad. No sé qué pensarán ustedes, pero a mí me maravilla verlos. Están hechos aquí, por manos españolas, y representan una de las más espléndidas victorias industriales de nuestra patria. Hasta ahora, vieron el eficaz tesón con que vamos formando nuestro amplio muestrario que ofrece al cliente la más variada gama de vehículos. Pero la función matriz de fábrica es el punto de arranque de nuestras actividades de proyección hacia el mercado. La red comercial y de asistencia técnica de Barreiros abarca un extenso número de puntos de venta y servicio que solo en España alcanza las 1.500 localizaciones. Cuando vendemos un vehículo, la sombra responsable de nuestra organización comercial lo va amparando allá por donde pase durante toda su existencia. De esta forma, nuestro emblema figura sobre los mejores vehículos que recorren de extremo a extremo la original diversidad de la geografía ibérica. La cosmopolita hermosura de la Bahía de Palma nos va a servir de puente para, de mar a océano, arribar hasta el sereno y españolísimo puerto de Santa Isabel de Fernando Po, una de nuestras provincias africanas, no por lejana, menos vinculada al corazón de la península. Tampoco
en este cálido rincón de España puede faltar la significativa presencia de nuestra marca. Frente a la catedral, rival en esbeltez de las palmeras reales, desfila airosa la Guardia Territorial. Por el centro de Bata, capital de Río Muni, ruedan los vehículos barreiros poniendo su útil aportación al creciente desarrollo de la zona. Que no hay ruta hispana, por escondida que esté, que desconozca el vibrar de nuestros motores. Y no solo estamos presentes en los mercados nacionales. La calidad del Ocho Barreiros, ganando fronteras, va logrando imponerse en los caminos de la Europa eterna. El plácido espejo del río Loire, habituado a retener la legendaria maravilla de la historia de Francia, refleja con igual agrado la aristocrática presencia del Doge Barreiros. Dos compatriotas se encuentran. Seguro que se están saludando. ¿Qué imaginación? ¿Imaginación? Ponga atención y escúcheles. Pero de la misma manera que se debe escuchar la voz de los pájaros o de los árboles. Oiga, atento. ¿Quién iba a decirme que encontraría por aquí a un paisano tan señorito? Pues somos bastantes los que vamos adquiriendo esta nacionalidad. Ya he notado por tu matrícula que no eres turista. Tú tampoco, por lo que veo. ¿Y vosotros sois muchos? ¡Uf! Ya los irás viendo. Por esta región, al menos, no hay día que no me cruce con algunos. Todo el que sepa trabajar siempre es bien acogido por Madame la République. ¿Te das cuenta cómo pronuncio? Ya veo que estás a gusto. Pues sí. ¿Y a ti, cómo te va? Llevo poco tiempo. Vivo en París, ¿sabes? Oye, con ese empaque tan lucido y en París te irá formidable. Algo hay de eso. Por las calles noto que no me quitan ojo. Pero más de uno duda de mi partida de nacimiento. Y eso me molesta. No lo dicen con mala intención. Es que no están acostumbrados a ver vehículos españoles como nosotros. Oye, París es bonito, ¿verdad? Ya lo creo. Para mí, uno de los lugares más simpáticos es Montmartre, el barrio de los artistas. Está lleno de bohemios de todos los países. De esos que se sienten ciudadanos del mundo. Son muy buena gente. Uno hasta me hizo un retrato. ¡Qué suerte! Y si vieras los campos elíseos... ¡Silencio! Ahí viene Marcel. A tout à l'heure. Au revoir, paisano. ¿O yo? Sí. Usted gana. Bien, dejemos al locuaz camión que siga por su ruta de trabajo y al Doge en su París. Ahora que pasa junto a la Sacra Majestad de Notre Dame, saltaremos desde la armonía gótica de sus torres cristianas hasta la maciza gallardía de la mezquita de Mohamed Ali Mosque en el Cairo. Es el segundo templo del mundo islámico. Se construyó, creo que en el siglo XVI. No, señor. En el siglo XIV. Me lo han enseñado en el colegio. Yo les guiaré mejor, vengan conmigo. ¡Vamos, Farida! Ustedes son españoles, ¿no? Este autobús también, fíjense. Barreiros. La estatua es de Ramsés, un faraón muy poderoso. A que la plaza es bonita. En aquella torre está el restaurante más alto de todo Oriente. Ahora vamos a pasar sobre el Nilo por un puente largo que guardan esos leones de bronce. Este es el Cairo moderno. ¿A que no se lo esperaban? Claro que sí, hombre. Junto a tu gran río hay un...
proyecto que avanza muy deprisa. El centro de la RAU, que ha firmado con Barreiros el contrato más importante de todo Oriente Medio. Solo el primer envío consta de 2.500 vehículos. Anda, por eso hay tantos. ¡Mire, mire! Ahí viene otro autobús de España. ¿Les gustan las pirámides? Son muy antiguas. Cuando mi abuelo era niño, ya estaban ahí. Sí, hijo. Y un poco antes también. Son tumbas de reyes. Y ese león es la Esfinge, siempre mirando al desierto de Libia. Oiga, ese camión es nuestro. Sí, también se encuentran en esta ruta. El rostro inmutable de Gizeh, milenario espectador de tantas caravanas, debe sorprenderse ante la fortaleza de este coloso que es capaz de vencer al desierto con 30 toneladas encima. Disculpen, pero nos tenemos que marchar. Si no, llegaremos tarde a la escuela. Adiós. 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 Y muchas gracias. Como nos abandona el simpático guía, terminemos la visita a Egipto, que junto con Turquía, Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Pakistán, India y Filipinas, son los países orientales más ligados a nuestra red comercial. Y de aquí, al corazón de África. También en los quebrados caminos que bordea la selva, muestra su actividad la Dirección de Ventas Internacionales de Barreiros. Marruecos, Libia, Etiopía, Ghana, Liberia, Nigeria y otros pueblos del tercer continente acogen nuestros vehículos en creciente demanda. La canción jubilosa de los trabajadores es coreada por el motor de nuestros camiones que colaboran con entusiasmo. Como premio, la generosidad de estos países, abiertos a todas las inquietudes, despliega ante su paso la magia de mil paisajes henchidos de vibrante color. Que impaciente salta entre las peñas, se serena en el ancho cauce de los grandes ríos, mientras los ecos de un tantam lejano quiebran el majestuoso silencio del bosque virgen. En una aldea cualquiera se celebra la fiesta de cualquier día, y sus gentes dibujan los pasos de un folclore ancestral. Allá en el misterio histórico de las danzas rituales, con idéntica espontaneidad, los indios puros de la América hispana reviven ceremonias de su tradición precolombina. La fila empenachada de guerreros gira su invocación hacia el dios de la lluvia, la moderna estampa de un camión Barreiros incorpora el paisaje al siglo XX. Si bien nuestra presencia en los cinco continentes es un hecho, en las tierras hermanas de América, por una lógica afinidad de espíritu, de sangre, de lengua y de cultura,
tenemos la más extensa y mejor lograda red comercial de nuestra firma. El ancho río Paraguay, con prestancia de mar tranquilo, abraza y da nombre a una nación heroica, pródiga en iniciativas. Su capital se asoma al agua por un activo puerto a cuyos muelles arriban periódicamente nuestros envíos. Todavía con la grasa protectora, son recibidos por la firma nacional Barreiros Paraguaya, cuyo servicio de ventas canaliza la distribución a lo largo del país. Al paso de los recién llegados, van surgiendo las típicas muestras de su arquitectura colonial, cuyo original atractivo es un fuerte imán de corrientes turísticas a cuyo servicio aportamos también nuestra colaboración. Las imágenes impresionan tanto como la dorada maravilla de una puesta de sol en la bahía de Montevideo. Uruguay es un suave remanso del cálido encanto de Sudamérica. Aquí establecimos la primera sucursal. En la capital tenemos centralizada nuestra organización de ventas y asistencia técnica. Barreiros Uruguaya, que simboliza para nosotros la primera bienvenida de América, ha conseguido que el emblema de nuestra marca sea popular en todos sus caminos. Dominando el parque, la famosa carreta, obra de Belloni, inmortaliza en bronce las gestas pioneras que abrieron los fabulosos senderos de Hispanoamérica. La diligencia es otro monumento que exalta la importancia del transporte en estas tierras, ligadas a la historia por el trote de caballos de pura sangre. Dejándolos en su quieta cabalgada que repite el agua del estanque, subamos a ese balcón de rocas, asomándose al cielo, que son los Andes. En las estribaciones de la impresionante cordillera, como formando parte de ella, se extienden, buscando el horizonte, las activas arterias de la populosa Bogotá. La vinculación de Barreiros con la industria y el comercio del país se coordina a través de Colombiana de Automoción. Sigue así nuestra actividad por toda Sudamérica, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, hasta llegar a las Grandes Antillas. El elevado número de nuestros vehículos en rodaje precisa del especializado servicio de amplios y bien dotados talleres, abiertos siempre a la llamada de cualquiera de nuestros camiones necesitado de asistencia técnica. Por el ingenioso y perfecto trazado de las anchas pistas bogoteñas, integrados en el tránsito del más fuerte mercado competitivo, los Barreiros Diesel prestigian su digno papel de vehículos europeos que hablan español. En gallarda actitud, Simón Bolívar contempla el libre progreso de su América en auge. Junto al símbolo, marchan los camiones que van a enfrentarse con esa prueba para gigantes que se llama la escalada de los Andes. La cinta de la carretera se ondula y retuerce, trepando entre las laderas empapadas de niebla. Los motores rugen su desafío mecánico contra las cumbres, y los hombres, como cristianos viejos, ayudan su valor con una ofrenda, rogando la guarda tutelar del Dios Niño. Y la fe, la voluntad y la técnica vencen la cumbre. Panamá y Centroamérica, con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala,
encuadran sus luminosos panoramas entre plácidos lagos y volcanes arrogantes como viejos guerreros. El señor del fuego, Acatenango, y el señor del agua, cuya cólera, aún no hace dos siglos, destruyó la ciudad de Antigua, que ahí sigue como desafío de una raza que no se intimida. Por sus calles tranquilas aún pasea la sombra de Pedro de Alvarado, el primer capitán de los caballeros de Guatemala. Orgullo de la ciudad de Antigua es la Universidad de San Carlos Borromeo, adelantada de la cultura de Centroamérica. La primera Capitanía General despliega la clara teoría de sus arcos, presididos por el escudo real de las Españas. Es lógico que una nación de tan recio espíritu americano acoja como suyas nuestras realizaciones, igual que un día se fundieron las culturas maya e hispánica. Los servicios móviles de asistencia acuden a donde sean precisos, en justa correspondencia al afecto de estos mercados. Este tipo de ayuda no iba prevista en la hoja de ruta. Se cruza en el camino del taller volante esa algarabía de color que es el pueblo de Solola en día de mercado. Los feriantes exhiben 100 muestras de linda artesanía, creada por la esmerada pulcritud de una raza que no se impacienta. Como esa indita que teje despacio su trozo de arco iris. Empujante contraste, se alza el actual atractivo de sus complejos turísticos, cita y encuentro de alegres visitantes que admiran el encanto del lago de Atitlán. El pintoresco itinerario de nuestro taller móvil termina en la capital de Guatemala. En el señorial trazado de su plaza de armas, abandona, con pena, la gentil compañía de sus dos pasajeras. Guatemala es para Barreiros el eje de todo el mercado común de Centroamérica y Panamá, eficazmente atendido desde nuestra organización de la capital guatemalteca. Hemos ido viendo cómo a través de los cinco continentes, país por país, las iniciales de un hombre de empresa, abrazadas en símbolo, capitanean una titánica gesta de trabajo que ha ganado horizontes con voluntad de misión. Hoy, en el dinámico resurgir de una España nueva, unida al concierto de naciones de la Europa libre, ahí, en esas naves, un pacífico ejército de 25.000 trabajadores, con la mirada puesta hacia adelante, laboran incansables, guiados por la creencia de que el mundo será siempre como sus hombres de bien quieran que sea.